I am metabolic. I am metabolic. I am metabolic. I am metabolic and we make it. I am metabolic and we make it. I am metabolic and we make it. We make it. We make it. I am metabolic and we make it. ¿Qué tal, chicos de MD Latino? Estamos aquí con el gran campeón. Dinos cómo te sientes haber ganado ese carnet pro. Y bueno, has trabajado muy duro para ello, lo hemos visto en tus redes sociales. Y platícanos cómo te sentiste en este gran evento. Me sentí increíblemente bien, absolutamente con todo, desde la logística, la organización, el evento. Superó mis mismas expectativas, para ser sincero, es un evento de primera clase. Y sin duda alguna el respeto a todos los atletas que compitieron también conmigo, porque llegaron en un excelente nivel físico, lo cual me hace sentir doblemente satisfecho de haber alcanzado este triunfo. Como bien lo mencionas, ha sido un triunfo por el cual he trabajado muy, muy, muy duro. No te podría decir que hice algo al 99%, absolutamente todo lo hice al 100%, entregué mi vida entera, mi esfuerzo completo a esta preparación y estoy muy satisfecho y muy orgulloso de haberlo podido culminar de esta manera el día de hoy con el triunfo. Qué bueno, pues bueno, MD Latino te desea todo el éxito del mundo para tus nuevas competencias. Ya eres un pro, un campeón, un ganador. Desde el momento que te preparaste para este evento eres un campeón, pero bueno, aquí nos comprobó que se preparó al 100. ¿A quién le dedicas este premio? Normalmente los competidores se preparan y tienen a alguien a quien dedicárselo. ¿Tú a quién se lo dedicas? Claro, la verdad es que es un equipo completo a quien me gustaría dedicárselos. Quiero dedicarlo primero que todo a mi preparador físico, que es Arturo Aguilar. Dedicárselo también a mis patrocinadores, solo los más fuertes, Diablo Power, a mi familia, a mi novia que me apoyó muchísimo en esta preparación también y a todos mis amigos que me apoyan a través de las redes sociales y que siempre están ahí brindando su buena vibra. Esto es para todos ustedes y este triunfo es de todos nosotros. Muchas gracias. Y nunca te des. Nunca te des por vencido. ¿Y qué te parece si te dejamos haciendo unas poses para que vean al gran campeón? Claro. Levanta el trofeo.